Buenas tardes, muy buenas tardes, amigos, amigas de Infoguaymas. Soy Ricardo López, les saludo desde el corazón de la etnia yaqui. Aquí nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo en lo que es la Loma de Guamúchil. La Loma de Guamúchil con un calor inmenso, Estamos a 46 grados centígrados llevándoles a ustedes la información desde el lugar de los hechos, donde continúa el bloqueo permanente por parte de la tribu yaqui, que reclama ciertos puntos donde no se ha cumplido para nada las peticiones de la etnia. Esto arrancó a las 10 de la mañana aquí en lo que es la Loma de Bacum. Nos dejamos venir un poco más tarde nosotros. Usted está viendo aquí la panorámica de norte a sur, No hay carros desde luego, porque están agarrando por Bacum, ¿verdad? Ahí está el danzante gigantesco, danzante yaqui representativo de nuestra etnia. Y donde sí hay problemas, desde luego, con el tema de la circulación, son los transportistas que van hacia el norte, que vienen del sur de nuestro país, que vienen del sur de la entidad. ¿Por qué hay problemas? Porque no pueden pasar por Obregón. Si pasan por Obregón serán sancionados de 7 a 9 mil pesos, ¿verdad? Hay un problema mayúsculo también en Ciudad Obregón, pero todavía aumenta el problema aquí en el corazón de la etnia yaqui, de la nación yaqui, definitivamente, con los transportistas, porque este bloqueo, repito, comenzó a las 10 de la mañana. Es un bloqueo que va a estar permanente. Preguntábamos a los traileros que si qué onda, qué le habían dicho nuestros hermanos yaquis. Dicen, hasta ahorita nada. Simplemente que no pasan y no pasan. Así de sencillo, ¿verdad? Ahí andan unos compañeros, mire, de medio de comunicación. Rosalila Torres y su equipo de trabajo desde Ciudad Obregón, reporteando también ahí con un transportista. Ahí está una fila inmensa, una fila inmensa de camiones que son kilómetros. Si usted me aguanta tantito, nosotros vamos a irnos a subir a un lugar. Vamos a subirnos a un lugar, oiga, donde usted va a poder ver una panorámica de lo que estamos hablando. Los kilómetros de camiones. Son kilómetros de camiones que están varados entre el kilómetro 14.5 y hacia abajo, hacia allá, hacia Ciudad Obregón, sobre la carretera México 15. Son decenas y decenas y decenas de camiones varados en esta ruta federal que tienen pues ya algunas horas esperando a ser liberados. No hay desfogue, no ha habido un solo desfogue. Ya son las 2 de la tarde. 4 horas que comenzó este bloqueo carretero aquí a la altura de la Loma Guamúchil. Ahí está el danzante yaqui, y hasta ahorita nos dicen por parte de la etnia yaqui, no ha habido respuesta. No ha habido respuesta por ningún gobierno. No ha venido nadie a darle la atención a sus peticiones. Y obviamente esto está yéndose al extremo por muchas cuestiones. Hay camioneros que ya no traen diésel. Que obviamente, como este, mire, que siguen con las máquinas prendidas, con los tractocamiones, para estar en el aire acondicionado y no estar sufriendo los 43 grados, 46 dije ahorita, perdón, son 43 grados centígrados. Ok, vamos a treparnos un poquito más alto porque quiero que vea la panorámica de hasta dónde llegan la fila de camiones, así totalmente en vivo a través de Infoguaymas. Usted va a estar viendo desde luego estas imágenes. Estamos esperando al secretario Estrella, representante de la etnia yaqui, de los pueblos de Cocorit, de la Loma de Bacum y de la Loma de Guamúchil, que nos dijo que ahí venía. Salió ahí a la Loma de Bacum a un mandado y nos dijo, aguántenos, ahí les voy a llegar. Así que vamos a trepar un poquito lo alto de este cerrito. Ya estamos un nivel, mire, para que vea. Hacia el norte no hay. Tan solo 3 camiones
de carga pesada, porque son camioneros que no se la saben por vacuum. Más sin embargo, todos estos no pueden cruzar por Ciudad Obregón porque lo van a multar. Se tiene que venir a fuerzas por aquí. ¿Ok? Estamos hablando de una hilera de camiones que comienza con los dos carriles. Los dos carriles, ahí están las decenas de camiones. Chequen ustedes. Decenas y más decenas de camiones. Algunos que ya están parados aquí en tres filas. Chequen ustedes. Tres y hasta cuatro filas. Otro más que decidieron bajarse a la cachimba, a echarse un sesco. Ahí están. Y más hacia el fondo, más hacia el fondo, comienza ya la hilera. La hilera de por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hileras de camiones. Allá, en la curva, en Tajimaroa, donde en alguna ocasión vinieron los candidatos presidenciales. Josefina Vázquez Mota vino a Tajimaroa. Recuerdo cuando fue candidata, nos tocó cubrir el evento ahí donde están los camiones, prácticamente en la entrada norte hacia Cocorit, por el río Yaqui. Allá, detrás de estos camiones, ya lo que usted está viendo en aquel tinaco blanco, pues prácticamente ya es Estación Corral. Ya es Estación Corral. Estamos hablando de kilómetros de camiones que están varados sobre la carretera México 15. Sobre la carretera México 15 son kilómetros de camiones de carga que tienen 4 horas parados y por lo menos nos dijeron por ahí de manera extraoficial, hago punto, voy a puntualizar, de manera extraoficial podrían quedarse hasta esta noche sin que nadie pueda cruzar la línea de lo que es la loma de Guamúchil. Impresionante. Son kilómetros de camiones que están dejando frenado un desarrollo económico definitivamente para muchos estados de la República que tienen comercialización hacia los Estados Unidos, hacia la frontera con Sonora, hacia la frontera con Baja California, hacia la frontera con Chihuahua, en la línea divisoria con el vecino país del norte. Son millones y millones de pesos que están parados prácticamente sobre la México 15 en el tramo carretero Obregón-Guaymas, porque vienen de sur a norte. Chequen ustedes. Por acá la gente del Mundo Real Noticias de Ciudad Obregón, de mi gran amiga Rosalila Torres, miren, pedaleándole el camarógrafo y la otra muchacha. Ahí va. Pedaleándole desde el lugar de los hechos, como debe de ser. Así las cosas. Es impresionante la hilera de camiones, ¿eh? Impresionante que nos dicen, ya cruzó la caseta de cobro de Esperanza, Ricardo. O sea, en las próximas horas, esta hilera de camiones podría llegar hasta Ciudad Obregón. Así, inimaginable, ¿no? Para muchos. Si se dan cuenta, ahorita, lo que son camiones, pasajeros, los han estado dejando pasar. Han estado dejando pasar vehículos particulares, por lo menos en el tiempo que nosotros hemos estado aquí, en el corazón de la nación Yaqui. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Ahí viene un camión pasajeros, vienen 3 vehículos particulares, y le voy a seguir narrando todo lo que vivimos nosotros en el sentido contrario, de norte a sur. Ahorita vamos a narrarles, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a hacer nomás acá para ver ahí qué ondas. Porque nosotros nos pidieron, por eso voy a hablar, Nosotros veníamos de norte a sur y nos pidieron en 4 puntos. No cooperación, Nos pidieron 50 pesos por venir en carro particular. 50 pesos. A transportistas les pedían 150. Aquí traigo la grabación, La voy a mostrar más tarde aquí a través de InfoGuaymas, definitivamente. Pues ahí están dialogando con las personas en el vehículo particular.
ahí llegó. El camión pasajero también y los otros dos particulares también. Es decir, pues no están dejando pasar nada. No solamente es para camioneros, ¿verdad? Hay muchas cosas que se dicen que nosotros preferimos venir a verlo, a escucharlo y a comunicárselos a ustedes. Es inmensa la hilera de trailers que hay, kilómetros y kilómetros. Que ya pasa la caseta de Esperanza, ¿me dijeron? Ya. Órale. Aquí está el compañero de Mundo Real, de Rosalila Torres, también que nos está confirmando que ya cruzó la caseta de Esperanza. Híjole, han de ser por lo menos 15 kilómetros fácil. ¿Sí, verdad? Sí. Alrededor de 15 kilómetros es a la caseta de Esperanza y ya rebasó la hilera de camiones, de carros particulares, transportes. Solamente están pasando vehículos de emergencia, ambulancias, unidades policíacas. Vamos a ir a hablar con las personas que están acá en este punto. Vamos a ir a hablar con estas personas para ver y preguntarles qué es lo que está pasando. Hay una carroza, miren. Ahí van vehículos particulares. Vamos a ver cuál es la reacción. Ya pasó un particular. El que tenían detenido ya pasó. Vamos a ver qué es, ¿verdad? Lo que están solicitándole. Así totalmente en vivo, ¿qué les parece? Vamos a irnos para allá, Vamos a subir el monopié, aguánteme tantito. Para colocarnos también nuestro cubrebocas, porque ya vamos a tener contacto con la gente. Me lo quité para respirar poquito, está muy fuerte el calor, 43 grados centígrados. Aquí en la loma de Guamúchil. Ahora sí, vámonos. Ya nos acomodamos el cubrebroncas. Tomemos. Dale. Ya nos acomodamos el cubrebroncas, se dirían por ahí. Ya vamos hacia abajo. A llevarles a ustedes la información como debe de ser, ¿verdad? Vamos a preguntarles a los que están encargados de este punto. ¿Qué ondas? ¿Qué piden? ¿Qué solicitan? El vocero, repito, el señor Estrella no ha llegado. Anda para Loma de Bacum. Ahorita se regresa a la Loma de Guamúchil para entrevistarlo. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer la transmisión en vivo. Mientras nos atiende el vocero, que representa a tres pueblos indígenas yaquis, que es Cocoris, Loma de Bacum y Loma de Guamúchil. Ya se dejó venir un puño de carros particulares, Vamos a ver qué le solicitan. O simplemente los dejan pasar. Pues a lo mejor porque estamos los medios de comunicación, ¿no? Ahí está Mundo Real, de Rosalía Torres. ¿Dejando pasar? Pues hay un buen samaritano, un vehículo Nissan Plata. Pues ya. Ya le sacó por ahí, ¿verdad? Para las sodas a los hermanos yaquis. Y ya se van a subir al camión de personal. Pues este punto de unión dice cerveza artesanal. Pues no se puso la del Puebla y lo regresaron. Va para atrás. Pues ahí se subieron, ¿verdad? Integrantes de la etnia a este camión. Mientras que acá, pues están platicando con los conductores de los vehículos particulares y los regresaron también, Ya regresaron al del Volkswagen. Vamos a ver este Chevrolet si va a pasar o no. ¿O qué va a pasar, verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Están regresando la gente, definitivamente. No está pasando nadie. Y los que pasan es obviamente porque están pagando alguna cantidad monetaria, ¿no?
hasta el diálogo. Cuando trae niños lo dejan pasar. Cuando trae niños, trae mujer embarazada. Mujer embarazada, niños, y enfermos. Y enfermo y señora de la tercera edad. Sí lo dejan pasar. Sí, está muy fuerte el calor. Perdón, pues ustedes escucharon a este integrante de la etnia ya aquí, dice, cuando vienen niños embarazadas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, enfermos, los estamos dejando pasar, está muy fuerte el calor. Fueron sus palabras. Se acercó este señor, el del Volkswagen, le dijo, ¿qué onda? Vengo de Michoacán, déjame pasar. Déjame pasar, le dijo, vengo de Michoacán, traigo a mi familia. Y le capearon. Acá ya se suscitó un accidente. Este camión Dodge, pues le pegó un golpe al camionero. Y pues quisieron solicitar la patrulla de la policía municipal de Cajeme. Ustedes vieron, no se paró. Le pegó en la esquina al camión el chofer de este vehículo Dodge Ram con placas de Sinaloa. Andan juntando la pieza, miren. Y son partes de las cuales son condiciones dadas, ¿no? El que se estén bloqueando rúas, que se susciten accidentes también. Ya dejaron pasar a la familia que venía de Michoacán. Bendito Dios, van hasta Ensenada. Bendito Dios, no batallaron. Lo digo porque imagínense conducir desde Michoacán y estar parados horas y horas y horas. Son personas que no conocen el atajo por el municipio de Bacum. Pues ahí están. Ya en la discusión, porque le tumbó una vista al camión. Y pues son accidentes que se están propiciando aquí en la carretera México 15, a la altura de la Loma de Guamúchil, ¿verdad? Así las cosas. Hay gente molesta, hay gente que está aguantando todavía vara. Lo que sí es bastante calor, muchísimo calor. Vamos a continuar nosotros, a ver si nos regalan entrevista a las personas que están aquí varadas. Buenas tardes, oiga. ¿Cuántas horas ya ha parado aquí? Dos horas y media, yo creo. Órale. ¿Cómo ve con este tipo de manifestaciones? ¿Quién sabe cuál será el motivo, oiga? La primera vez que me toca. ¿Primera vez que le toca? ¿Y no le han dicho a qué hora van a liberar el desfogue? No hay hora definida. ¿No hay hora definida? Era un aviso de cuándo liberan. Órale. ¿De dónde viene? Los Mochis. ¿Y va? Hermosillo. Órale. Ahí estamos, gracias. Órale. Pues está un chofer del volante federal, un camionero. Pues dándonos a conocer eso, ¿no? Viene los Mochis, va a Hermosillo, tiene dos horas y media parado, no le había tocado, es la primera vez. Y pues así, hay muchos. ¿Qué dice, oiga? Buenas tardes. ¿De dónde viene? Culiacán. ¿Para dónde va? A Hermosillo. Hermosillo. ¿Cuánto tiempo tiene parado ya? Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 le tocó. ¿No le han dicho para cuándo liberan? Pues aquel me echó mentira, me dijo grita, que me liberara. Y yo le abrí. Nada. ¿Qué causa de daños este tipo de bloqueo para ustedes como transportistas? Los tiempos, pérdida de citas, pérdida de dinero, ¿no? Pérdida de lana, aparte de tiempo. Sí, por el diésel, pues, mi carro, lo cobro. Órale, muchas gracias. Ahí está. Pérdida de lana, pérdida de tiempo, lo que se está causando a transportistas, y deje usted los transportistas, a los dueños de las empresas, ¿no? A los dueños del aguacate, a los dueños de las carnes, carnes frías, carnes blancas, todo lo que cruza por nuestras carreteras está frenado. Y son millones de dólares, millones de pesos, como usted guste manejarlo, vaya. Prácticamente ya son un poquito más de 4 horas que inició este bloqueo.
Y no se ve para cuándo. No se ve para cuándo. La información que nosotros traemos, porque aquí andamos, ya investigamos antes de entrar al aire con ustedes en esta transmisión en vivo, es que se van a ir noche. 10, 11, 12 de la noche. La intención era cubrir 12 horas por lo menos. 12 horas por lo menos, tener aquí parado el tráfico vehicular. Ahí vienen más vehículos particulares. Es muy extraño ver que vengan de norte a sur, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque todo el mundo se desvía por Bakú. Ya sale por Obregón cuando no son camiones de carga. Porque los camiones de carga, para acabarla de amolar, están siendo cazados por los tránsitos municipales de Cajeme para tumbarles un billete. ¿Te ve bien? Ahí va. ¿Qué onda? ¿Tú traes el camión? Ahora, tu papá. ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya? Algunas horas. Y en Obregón también lo están multando aparte, ¿no? Si pasan por Obregón. Ya. Ah, qué bueno, ya no lo van a multar si pasan por Obregón. Órale, qué buena noticia. ¿Cómo ves con estas medidas de manifestación? Aguantar. Gracias. Pues ahí está, miren, nos acaba de dar una muy buena noticia este transportista, que dicen que ya no lo van a tumbar los tránsitos de Cajeme a los camioneros. Se llevó a cabo una reunión esta mañana, ¿eh? Yo tengo la información, ahorita se la voy a dar. Se llevó a cabo una reunión por parte de transportistas de Sinaloa. Vinieron prácticamente a hacerse la cansada al alcalde Pablo Mariscal. Se le hicieron cansada porque él había dado la orden de que cruzara por la sufragio efectivo hacia el norte, o sea, me refiero a camioneros, tenían la autorización para tumbarlos, para multarlos. Tumbarlos, lo digo de una manera, porque no a todos les daban documentos, le quitaban 1,000, 2,000 pesos, porque la multa era de 7,000 pesos por pasar por Cajeme, fíjense en ustedes. ¿Qué le están dejando? ¿Qué opción le dejan a los transportistas, no? El municipio de Cajeme, aunado ese problema de que no pueden pasar por ahí, quieren que se vayan por la caseta nueva de cobro, por allá por el Cerrito de la Virgen, para salir a Hornos y pagar la siguiente caseta en Esperanza, para que no dañen el pavimento de Cajeme. Haberse visto antes, ¿no? Y estos pobres transportistas, pues, libraban una en Obregón cuando mal caían en otra. Aquí, en el poblado étnico de Loma de Guamuchil. Así las cosas. Vamos a ver si ya llegaron las autoridades. Queremos entrevista. Queremos que ellos de manera oficial nos digan qué va a pasar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué horas? ¿Verdad? ¿Quiénes pasan? ¿Quiénes no? ¿Cuánto cobran? ¿Por qué cobran? ¿Cuáles son sus peticiones? Todo eso queremos estar nosotros diciéndolos a través de estos micrófonos de InfoGuaymas. Desde el lugar de los hechos, como siempre. Pues ahí están. Armaron un par de ramadas, trajeron un par de tiendas allá en lo que es esta especie de coliseo de la etnia yaqui. Pues también hay personas de la misma etnia en la sombra, el ícono, ¿verdad?, de Sonora, el danzante yaqui, a la expectativa. Ya vienen vehículos particulares y vamos a ver si la información que nos dieron, que venía personas de gobernación de la Ciudad de México a un poblado étnico, vamos a confirmar para irnos para allá y tenerles a ustedes toda la información. Según nos dijeron, venía gente del gobierno federal. Vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a tocar puertas para llegar hasta donde estén ellos y llevarles la información. Muchísimas gracias en verdad a toda la gente que está conectada. Ay, disculpen, no alcancé a leer los mensajes. Ya andamos bien acandilados, oiga. Entre nublado y asoleado, con vientecito de repente agradable, de repente con una sensación térmica horrenda. Pero aquí andamos echándole ganas para llevarle la información. Yo solamente le pido que comparta esta transmisión, le ponga me gusta a la página de InfoGuaymas. Una de las páginas más movidas en Guaymas, en Parme, San Carlos, Los Valles, poblados étnicos yaquis. Siempre anda InfoGuaymas
a todo lo que da, póngale me gusta y usted va a recibir la notificación de las mejores noticias generadas en la región metropolitana de estos municipios. Definitivamente preocupados por llevarles la verdadera información de lo que esté aconteciendo en los últimos minutos en gran parte del estado de Sonora. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Si sale a la calle, ya sabe, protéjase del COVID. Protéjase del COVID. Hasta la próxima.